Continuamos con la información deportiva. Como decíamos, triunfo del quinteto antioqueño en la primera salida de la final de la Liga Profesional del Baloncesto Colombiano. Ante Búcaros, Academia dio el primer paso hacia el título que ha sido esquivo hace ya 3 años. Con un muy buen juego de los postes Sinestrosa y Divier Pérez, además de una excelente producción ofensiva del puertorriqueño Jonathan Rodríguez, con 32 puntos el conjunto antioqueño fue muy superior a su rival. La fiesta tuvo un toque especial. De verde y blanco los locales, Academia. De amarillo, Búcaros en la cancha, el mismo dominio que Academia ha tenido durante la temporada. Salimos enfocados, entiendo que desde el primer cuarto supimos lo que teníamos que hacer. Aprovechamos varios errores de ellos y los defendimos bien. El promedio de 11 puntos de diferencia se mantuvo y el equipo de casa se quedó con el triunfo 95-84. Ha estado trabajando acá bien fuerte y para empezar la serie de 5 juegos, sacar el primero en casa es muy importante. El segundo juego del playoff final del baloncesto colombiano se disputará esta noche a las 8 en el Coliseo de la Universidad de Medellín.